Y el presidente Danilo Medina encabezó el acto de graduación de los primeros 60.000 alfabetizados de un total de 800.000 que contempla el Plan Nacional Quisqueya Aprende Contigo. Pero como nos cuenta Danilza Vargas, el mandatario los exhorta a continuar su formación para lo que ha dispuesto alternativas. Vamos a ver. Sabremos que hemos logrado nuestro sueño cuando la palabra analfabetismo aparezca solo en los libros de historia. Fueron parte de las palabras del presidente dirigidas a estas 11.000 personas representativas de las 60.000 que en 6 meses aprendieron a leer y escribir en el programa Quisqueya Aprende Contigo. El mandatario apunta que 87 de cada 100 dominicanos alfabetizados quieren continuar su formación, por lo que ya ha dispuesto los medios para esto. En menos de un mes abrirá sus puertas una red de 590 centros de educación de adultos con mayor capacidad y más personal. En concreto, contaremos con 1.147 educadores que tendrán capacidad para formar hasta 200.000 personas. Ya estamos trabajando en lo que va a ser el plan para básica flexible para los nuevos graduados alfabetizados. Quisqueya Aprende Contigo inició el 10 de septiembre del año pasado. A la fecha indican que se han integrado 325.000 dominicanos. La segunda etapa del programa es lograr completar las 500.000 personas que faltan al 31 de diciembre. Unos 25.000 voluntarios a nivel nacional ayudan a la labor de alfabetizar. Gracias, Quisqueya Aprende Contigo, me ha dado toda la felicidad de poder avanzar, de poder chatear, yo sé chatear. Estoy más que regocijada de ser una voluntaria y de saber que un granito de arena pude aportar. En su discurso de 12 páginas, el presidente no solo se refirió a la educación en adultos, sino también a la de los más pequeños, resaltando los esfuerzos para incorporar nuevas aulas y avanzar en la construcción de nuevas estancias infantiles. Y para que dispongan de materiales educativos adecuados, se ha invertido al día de hoy 610.277.025 pesos en la adquisición de libros de texto que ya están siendo distribuidos de manera gratis. El grupo de alfabetizados está integrado desde jóvenes hasta envejecientes. La entrega de los demás diplomas se hará a través de las alcaldías a nivel nacional. La meta final del programa Quisqueya Aprende Contigo es que 851.000 dominicanos aprendan a leer y escribir al 2014 para erradicar el analfabetismo en el país. Danilza Vargas, NCDN.